Hola, bienvenido a mi canal Tejidos y Nudos. Hoy vamos a aprender a realizar el punto alpino. Para eso vamos a tejer una base de cadenitas. Para esta muestra yo voy a realizar 14 cadenitas de base. Independiente de las que necesites, tienes que tener en consideración que siempre tiene que ser número par. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Acá están las 14 cadenitas y vamos a subir con dos cadenitas, 1 y 2. Esto van a simular la primera vareta. Entonces, como simulan la primera vareta, vamos a comenzar a tejer a partir de la cuarta cadenita. 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a realizar una vareta. Tomamos lazada, cruzamos en nuestra cadenita base, sacamos lazada y cerramos de 2 en 2. Ahí ya tengo los dos puntos. En el caso que a ti te acomode subir con 3 cadenitas, lo puedes hacer con 3. Es como lo más común. A mí me resulta mejor con 2. Por eso lo hice con 2. Continuamos. En nuestro próximo punto tenemos que realizar otra vareta. Y así debemos continuar hasta el final. Debemos realizar una vareta por cada cadenita base que tengamos. La vareta es tomar lazada, cruzar, sacamos lazada y tomamos lazada para cerrar. Y una vez más, y ahí nos quedaría nuestra vareta. Así debemos continuar. Y aquí llegamos hasta el final. Se realizó una vareta por cada punto base que teníamos de la vuelta anterior. Y ahora giramos el tejido. Y en esta segunda vuelta tenemos que realizar un punto bajo por cada cadenita base que tengamos. Ahí ya terminamos el último punto. Giramos. Y en nuestra primera cadenita base, que es ahí, cruzamos, sacamos lazada y tomamos lazada para cerrar. Y así debemos continuar hasta el último punto. Cruzamos, sacamos lazada y cerramos. Este es el punto bajo y lo debemos hacer hasta que terminemos todos los puntos que tengamos en nuestra base. Acá ya estamos llegando al final de la vuelta. Recuerden que el último punto que tenemos que tejer son las cadenitas con las que subimos. Siempre complica un poquito más encontrarlas o a veces se olvidan, pero no hay que olvidarlas porque si no vamos a empezar a tener disminuciones en nuestra vuelta. Otra forma de saber si nos falta tejer un punto sería contar cada punto que hemos tejido y debemos tener los mismos con los que iniciamos. Así que ahí estaría lista nuestra segunda vuelta. Debemos realizar dos cadenitas de subida que van a reemplazar a la vareta. Giramos el tejido y ahora sí vamos a comenzar el punto. Estas dos vueltas son como la base del punto, las que debemos tejer sí o sí antes de iniciar a tejer este punto. Entonces, tomamos lazada y vamos a tejer en nuestra próxima cadenita base que tenemos disponible, pero no vamos a tejer ahí. Nuestro segundo punto es la vareta y la vamos a hacer en relieve por delante. Entonces, tomamos lazada. Cruzamos esta varetita así por delante, sacamos lazada y cerramos de dos en dos. Ahí estaría nuestro primer punto. Nuestro segundo punto también es una vareta, pero se teje acá arriba, en la base del punto bajo de la vuelta anterior. Cruzamos, sacamos y cerramos
de dos en dos. En nuestro próximo punto debemos repetir exactamente lo que hicimos acá. Es el primero, es el segundo, este es el tercero. Entonces ahí vamos a cruzar esa vareta, cruza por delante y pasamos por detrás de la vareta y volvemos a salir acá adelante. Vamos de nuevo, tomamos la lazada, esa es la vareta que vamos a tejer, tomamos, cruzamos por este lado y salimos por el otro levantando la vareta. Tomamos la lazada, sacamos y cerramos la vareta normalmente, de dos en dos. Y así nos va quedando hasta el momento. Nuestro próximo punto es una vareta que se cierra normalmente acá arriba. Y ahora nuevamente tomamos la próxima vareta, que es esa. Cruzamos así por delante y sacamos y se cierra de dos en dos. Este punto de tomar la vareta se llama vareta en relieve tomada por delante, porque también existe el mismo punto pero tomado por detrás. Y así debemos continuar, es un punto en relieve y un punto normal, punto en relieve y punto normal hasta el final. Este es un punto normal y ahora punto en relieve. Punto normal. Punto en relieve. Como tips para que no se pierdan en qué punto tienen que tomar en relieve de la primera vuelta que hicimos, tienen que considerar que, por ejemplo, si este punto ya lo tejimos en relieve, el siguiente va normal, entonces este punto nos toca de nuevo en relieve. Tal como lo hacemos saltado acá arriba, se va saltando abajo. Ahora nos toca un punto normal. Y ahora un punto en relieve. Como este lo hicimos en relieve, este va normal y este entonces va en relieve. Y ahora nos toca uno normal. Y como ahí tejimos uno normal, nos tocaría uno en relieve. Pero como es el último punto, es un punto guía, un punto constructor que nos guía, se teje normal. Y entonces eso significa que esta vuelta la terminamos con dos puntos normales. Así nos va quedando. Hay un poco de relieve. Ahora vamos a tejer la próxima vuelta. Giramos el tejido. Todas las vueltas que tejamos por detrás, que son como de regreso, van a ser puntos bajos. Es un punto bajo por cada cadenita base que tengamos tejida. Todas las vueltas van a ser así. Este es el delante del tejido o la parte de delante del punto y esta es la parte de atrás. Cada vez que nos toque tejer esta parte van a ser puntos bajos, que es con la que nos regresamos para poder tejer desde el inicio. Ya, acá ya terminamos la vuelta de puntos bajos. Lo que debemos hacer son dos cadenitas de altura, dos. Giramos el tejido y en cada punto que de la vuelta anterior tejimos en relieve, esta vez va a estar como punto normal. Entonces, ahora recuerden que al inicio partimos con las
cadenitas de subida y luego al tiro punto en relieve. Entonces ahora tenemos las cadenitas de inicio y en nuestra segunda cadenita base vamos a tejer un punto normal. Ahí está la vareta. Y ahora ahí teníamos una cadena normal, perdón, una vareta normal. Y ahora va entonces la vareta en relieve por delante. Tomamos la lazada, esa vareta que habíamos tejido ahí, la vamos a cruzar ahí. Sacamos la lazada hacia el otro lado y cerramos de dos en dos. Ahí. Y ahora nuestro próximo punto es una vareta normal, que sería ahí. Y así debemos intercalarlo. Vareta en relieve, vareta normal. Todo tiene que ir al contrario de la vuelta que tejimos aquí abajo. Y ahora aquí nos toca una vareta normal. Entonces ahora vareta en relieve. Y así debemos continuar hasta el final. Aquí ya tejí el último punto de la vuelta y siempre los últimos puntos se van a tejer normales, al igual que al inicio, que vamos a subir con cadenitas. No debemos olvidar de tejer el último punto porque cuando tenemos que tejer sobre las cadenas de subida cuesta un poquito más, pero no hay que olvidarlas. Y en la vuelta anterior, cuando comenzamos a hacer el punto, terminamos con dos puntos normales, pero habíamos comenzado el tiro con un punto en relieve. Y como ahora nos dimos vuelta, esta vuelta, la última que tejimos, comenzamos con dos puntos normales y terminamos con un punto en relieve y uno normal. Y así, todo, exactamente todo se da vuelta. Y ahora nos tenemos que regresar acá, al inicio, con puntos bajos. Y así debemos repetir estas vueltas constantemente, hasta que tengamos el largo que deseamos. Aquí ya avancé un poquito más el tejido, como se pueden dar cuenta, es bastante bonito este punto. Y van quedando todas las varetas en relieve, van quedando intercaladas. Acá tengo el mismo punto, pero en otro color. Este es un color gris. Y así. Recuerden siempre intercalar los puntos porque si no lo hacen se va a notar al tiro. Y la base de este punto es tejer las cadenitas, luego las varetas y luego los puntos bajos y comenzamos a intercalar nuestras varetas en relieve. Gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes buscarme en redes sociales como Tejidos y Nudos. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!